El código QR de Death, les contaré mi experiencia. A mí me gustaba ver Disney Channel, miraba los programas que daban, pero había uno que me gusta un poco más que a los demás y era Austin y Ally. Un día cuando estaba viendo Austin y Ally en el intro, cuando todos están bailando eso creo yo que hacen, me fijé en la camisa de Death que tenía un código QR. Yo me dije, ¿por qué Death tendrá un código QR en su camisa? Al día siguiente cuando estaban dando Austin y Ally logré escanear el código QR de Death. Cuando mi celular registró dicho código me llevó a una página extraña y como mi celular no tiene mucha capacidad anoté la dirección de la página y lo puse en mi PC. Era una página extraña, el fondo estaba negro, solo había un enlace, le di clic. Después de eso salió una ventana de vídeo, era un capítulo de Austin y Ally. Después de la intro el título era ¿pero qué? Yo dije ¿qué título tan extraño? Empezaba con Ally hablando con Austin. Ally le dijo a Austin, oye, ¿sabes qué le pasa de Death? A lo que Austin dijo, no lo sé. Cambio de escena, estaba Death hablando con Trish diciéndole tenemos que hacer eso. Trish asustada dijo en serio si respondió Death. Luego de eso Trish salió corriendo. Cambio de escena, estaban Austin y Ally teniendo sexo. Yo me sorprendí, dije qué carajo es esto, cómo pueden salir ellos dos teniendo sexo. Luego de que tuvieran sexo aparecieron Trish y Death, gritaron diciendo los mataremos. Luego de eso los cuatro empezaron a pelearse, pero no de forma cómica sino que se veía una pelea muy real en la que al final solo Death quedó vivo. Death vio los cadáveres de sus amigos, se arrodilló a llorar diciendo discúlpenme amigos. Luego de eso Death se clava varias veces un cuchillo en la cabeza diciendo iré con ustedes. Death cayó muerto y ahí acaba el capítulo con unas letras que decían fin con un signo de interrogación. Después de que vi eso mi mente ya no era la misma, quedé totalmente traumado. Ahora estoy en un hospital psiquiátrico. Lo que les acabo de contar lo escribí en una hoja y se la di a un amigo para que él se lo cuente a todo el mundo. Ahora solo diré que nunca intenten escanear el código QR de la camisa de Death.